Lara, me alegra ver que sigues con nosotros. Los invasores se extienden por todo el valle, pero en algunos puntos los hacemos retroceder. Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Sabemos que podemos confiar en ti. Pergaminos con marfil y gemas incrustadas. Interesante. Fue modificado con esta tosca tira de cuero y se usó para almacenar plantas. Vasija de marfil. Parece que fue tallada a partir de un solo colmillo. Es sencilla, pero el nivel de detalle del relieve es impresionante.
Los muertos obstruyen los ríos. La sangre de nuestros hijos se vierte en el lecho del valle. Vivimos. ¿Pero con qué? ¿Con una ciudad sepultada? ¿Con la muerte de nuestros hijos e hijas? ¿Seguir con esto es valentía o locura? Los caídos conocen la paz. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Son unas termas. No podemos dejar que nuestros hijos se pudran bajo el sol. Pero hay demasiadas tumbas que cavar y la tierra es dura. ¿Qué necesidad de diversión tenemos ahora? Este lugar, como muchos otros, no volverá a albergar risas. Hemos convertido el mundo entero en una tumba. Los muertos han de descansar. Se lo debemos. ¿Qué ha pasado aquí? No hay señales de más violencia. Tiene que haber un modo de entrar. Debería poder mover esa barca.
funcionado. Vaya, no va a servir. Tiene que haber una manera de mantenerlo en el sitio. Otro desagüe, pero no hay manivela. Última. Un enterramiento. Una fosa común.
ser un manual de montañismo. Agios Oteos, Agios Profetes, Agios Satánicos. Eleison y más. Agios Oteos, Agios Profetes, Agios Satánicos. Eleison y más. Agios Oteos, Agios Profetes, Agios Satánicos.
la empuñadura de una daga antigua. La hoja se desprendió hace mucho, pero esto es un fémur humano casi con toda seguridad. Quizás sea una especie de objeto ritual. Los seguidores del profeta huyeron hacia el este. El viaje fue complicado. Lara, me gustaría examinar el Atlas, si estás lista. Lo tengo aquí. Pronto iré para allá. Guárdalo bien hasta entonces. Te estaremos esperando. Rivka se unió al profeta porque su marido, un noble de la Rus, era creyente. Cuando murió, de camino hacia el norte, ella permaneció con el profeta, preguntándose cuál era su lugar entre los creyentes. Cuando vio el valle,
supo que había encontrado su propósito en la vida. Soñó con cómo podría ser Kitez y expuso esos sueños para que se construyesen. Gracias a Rivka, Kitez no solo fue bella, sino también habitable. Rivka, la arquitecta.
alguien más estaba atacando a la Trinidad. ¡Jonah! Estás horrible. Horrible, pero feliz. Tenía razón, Jonah. Mi padre lo sabía. La fuente divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Así que era cierto. Los fundadores de Kitez eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Jonah, usa esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitez no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitez tiene que estar... ¡aquí! La entrada a Kitez está aquí. Tú lo sabías. ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Lara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Jonah! ¡Corre! ¡No! Lara. Oh, no. ¿Qué? No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero tengo que ir a por Jonah. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí.
Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces ve. Haz lo que debas. Si Jonas sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar, pero ahora no puedo dejarlo en manos de la Trinidad. Jonah, aguanta. Sofía, ¿estás ahí? Lara, ¿estás bien? Sí, estoy en la vieja fundición de cobre que da al gulag. Voy a entrar para buscar a Jonah. Conozco el lugar. Escondimos un alijo de armas por allí cuando atacamos a la Trinidad por primera vez. Puede que te sean de utilidad. Gracias, Sofía. Te veré cuando salga. Más propaganda. Viene una tormenta.
Lara. 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 Contesta. La última vez que te vi estabas... Mierda, Lara. Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo. Un breve eco. Pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste, al menos a la avalancha. Desde entonces no he oído nada más. Pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya. Deberías conocerme mejor. Tengo que buscar refugio. No debí dudar de ti, papá. No estuve allí cuando me necesitabas. Lo siento. Les haré ver que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad, no cuentos de hadas. Lo arreglaré, papá. Te lo prometo. Lara, es la hora. Jonah te espera. Jonah... Thank you.
arriba. Extraordinario. La fuente divina está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Pues hay que moverse. Avisaré a los equipos y prepararé los transportes. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. No será fácil, hermana. El camino sagrado no ha de ser fácil. ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? No. Pero están listos para luchar y morir por la causa. Es todo lo que necesitamos. Constante. Ahora que el final está tan cerca. Si esto acaba de empezar. Temo que la Trinidad nos esté utilizando. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse no. para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú vivirás. Constantine, el prisionero está despierto y listo para interrogar. Voy para allá. Huellas. Mierda, están por todos lados. Tranquilos, solo era un ciervo. Perdón, soy de gatillo fácil. Has visto movimiento y has reaccionado. Yo habría hecho lo mismo. Todo parece despejado. Mantened los ojos abiertos. Esperamos, compañía. Voy a comer. Vuelvo enseguida.